Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? En esta ocasión les enseñaré a hacer un backflip o front flip. Esto se trata de que en las intros de Minecraft el rig dé una voltereta hacia adelante o también una voltereta hacia atrás. Aprovechando ya que el internet se me fue, quise hacer este tutorial y vamos a ver qué tal sale. Bien, una vez que ya tengan su animación lista, como pueden ver, y está listo para correr, antes de que se dé la vuelta van a seleccionar todo el rig y marcan fotograma en el último movimiento. Bien, entonces una vez hecho esto, para que ruede sobre el piso, lo que vamos a hacer es irnos al fotograma 5 fotogramas después y lo arrastramos el rig un poquito, que quede algo así. El pie de atrás igual. Y le rotamos ahí más o menos. La cabeza lo hacemos que mire para abajo. Y el pecho también lo doblamos un poco. Los brazos lo hacemos que toque el suelo. Ahí, como pueden ver. A ver. Algo así. Muy bien. Una vez estando aquí, lo que vamos a hacer es marcar esto. Marcamos el left y el rig arm, o sea el brazo izquierdo y el derecho. Luego nos dirigimos a un fotograma siguiente y hacemos clic donde dice word en cada uno. Al hacer esto nos va a dirigir a estos dos controladores nuevos que tendremos que posicionar donde se quedó antes. Ahí esto lo borramos. Ahí, miren. O sea, estos controladores funcionan igual que en los pies, o sea que se queda quieto y el resto del movimiento normal sigue su curso. Muy bien, ahí quedó, miren. Ya, este pie lo vamos a subir un poco más para adelante, algo así. Está como para que dé impulso. Luego cogemos la cintura y nos vamos 5 fotogramas después. Y le hacemos que quede así, para arriba, un poco. Ahí, que esté derecho. Y esto también lo rotamos. Ahí, que quede algo así. Lo mismo hacemos con los pies. Esto que estaba ahí, marcamos fotograma en el 60. Y en esto también subimos un poco. Lo mismo con este. Muy bien, y en el 70 lo hacemos llegar al suelo. Lo mismo con la cintura. Arrastramos un poco más allí y le rotamos, que quede así.
Y este pie también. A ver. Ahorita sí. Algo así. Más. La cabeza también. Algo así, a ver. Para que quede mejor los brazos, lo vamos a estirar un poco. Ahorita porque no esté terminada se nota un poco raro, pero cuando ya vas en tu animación se ve bien. Mira, este pie, luego lo hacemos ahí. Y la cintura también un poco. O sea, para que llegue al piso y le rotamos que quede así. Y simplemente en el pie de atrás marcamos sutura. Cogemos el pie y arrastramos esto que quede. O sea, que el pie caiga antes que el cuerpo. Lo mismo con los brazos. Los seleccionamos. Y hacemos. Marcamos fotograma en el 72 y luego continuamos. Que quede así. Ahí. Y lo que vamos a hacer es marcar. Si estoy grabando. Bueno, marcamos de nuevo y un fotograma después le damos en local. Y ya, esto simplemente ubicámoslos. Ok, entonces los brazos que quede así para atrás. Lo mismo con este. Ahí. Ven cómo quedó antes. Entonces nos queda así. Bien, ¿qué queda? Ahí está. Luego siguen con su animación y vamos a hacer otro así, hacia atrás. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es hacer el mismo salto pero hacia atrás o un poco diferente, pero esta vez elevando en el aire. Lo que vamos a hacer es agachar el riff, que quede algo así, y este pie marcamos fotograma y lo movemos hacia adelante, quede así, y esto le doblamos. Y lo mismo con el pecho. Algo así, extendemos los brazos un poquito. La cabeza mirando para abajo. Luego, esto es muy importante, nos vemos 10 fotogramas después. Y movemos un poquito, esto también lo bajamos. Lo mismo con el pecho, igual la cabeza. Y los brazos hacia atrás. Así como si estuviera tomando impulso. Ahí.
Cogemos esto y también le doblamos un poquito. Algo así. Y acá le estiramos. Bien, una vez teniendo esta posición, nos dirigimos a esto, marcamos fotograma y sí, nos ubicamos 5 fotogramas después y elevamos la cintura para arriba, doblando también. Y el pecho de la misma manera. Algo así. Lo mismo con los pies. Que nos quede bonito. A ver. Seleccionamos los pies y arrastramos. Ahí, algo así, que queden estirados. Bien. 10 fotogramas después. Ahí hacemos que quede un poquito más adelante, o sea, lo recorremos un poquito, más o menos calculando la distancia. Y doblamos ahí unos 215 grados más o menos. Y miren cómo queda. Entonces seleccionamos los pies y lo animamos que no se quede medio trabado. Así. Ahí. Al pecho lo vamos a doblar hacia adelante. Sí, mejor era hacia adelante. Ahí y los brazos así. O sea, que se junten. Algo así. Y la cabeza también junta. Ahí. Ahí también. Un poquito más. Los brazos también lo movemos. La cabeza igual. Este brazo también. Algo así. Y 5 fotogramas después, este pie que está acá lo vamos a 0, o sea, 0 en la posición Y que toque el piso. Recorremos un poquito más atrás y en el fotograma número 20 doblamos el cuerpo que quede ahí y le hacemos llegar al suelo. Bien, esta quedó mejor. Igual con el pecho, desdoblamos los brazos también un poco ahí y la cabeza hacemos que mire hacia adelante. A ver, bien, este salto sí quedó mejor que el anterior. Este proyecto lo estaré dejando en la descripción para que ustedes puedan ver cómo salió. Inclusive si desean hacer una intro. También le podemos hacer un poquito más smooth, más suave, doblando esto un poquito para atrás, 10 fotogramas después. Cogemos esto también. Hacemos derecho.
que algo así. Y si queremos, también le podemos dar otra vuelta hacia adelante. A ver. Bien, estamos acá y hacemos lo mismo. 10 fotogramas, bajamos. Hacemos que mire un poco el piso. Sí. Esto lo vamos un poquito. Y la cabeza que es que mire un poquito hacia abajo. Los brazos hacia atrás. Doblamos un poco la cintura. Ahí está bien. A ver, este pie. Bien, quedé ahí. Ahí está bien. Ok, 5 fotogramas después le alzamos que quede para arriba, ahí, y le inclinamos un poco el cuerpo, algo así. La cintura también un poco, y los brazos tratamos de juntarlos. Esto también un poco así. Ahí, y la cabeza la inclinamos hacia adelante. Algo así. A ver, la cabeza no tanto. Porque se ve medio mal. Ah, ahí está. Pies seleccionamos y marcamos fotograma, luego nos dirigimos 5 fotogramas después y lo elevamos más, igualmente lo inclinamos, la cabeza también lo movemos un poco, este brazo también, el pecho igual, y los pies también lo movemos, que quede un poquito algo así. Bien, tenemos. Y igualmente 5 fotogramas después bajamos y le inclinamos hacia adelante. Los pies ahora ya lo hacemos llegar al piso, ahí como ven, cero y cero. Y en el fotograma número 100 lo hacemos que llegue al suelo, algo así. Ahí.
Bien, acá le doblamos un poquito ya para atrás. Los brazos también ya lo empezamos a despegar. La cabeza también un poquito. Y el otro brazo que queda igual que el otro. Y en el fotograma 190, igualmente lo doblamos hacia adelante, moviendo un poquito también esto. Y esto va a quedar así. Esto igual, un poquito para atrás y un poco derecho. Ahí. La cabeza que mire un poco al frente. Igual con este también. Ahí. A ver si tiene que quedar más grande. Ahí. A ver cómo queda. Ahora sí está re pro. Muy bien, entonces dejo una meta de likes. A ver, 185 likes. Y hago un tutorial de Run Sankol y Walk Sankol en el mismo video. Así que ya saben, apoyar con su like. Muy bien, algo así quedaría. A ver, ahí le estaré poniendo de diferentes tomas. Y un consejo muy importante, que cuando están haciendo no se olviden de guardar su proyecto. No vaya a ser que se les vaya la luz XD. Como ven, queda pro. En la descripción de este video podrán descargar este proyecto, el mismísimo proyecto. Muchas gracias por darle aquí. What the fuck? ¿Qué le pasó a mí? ¿Qué le pasó a mi fondo de pantalla? Bueno, no importa. Hasta acá el tutorial. Si te sirvió, no olvides dejar tu like. Cualquier duda que tengas, déjamelo en los comentarios. Ya saben que toda la información de este video estará en la descripción. Comparte este video con tus amigos si quieres. Yo soy Rino Emella y nos vemos en el próximo video.